Vengo a pedirle a Santiago Jamiltepec que me haga su candidato a gobernador. Vengo a comprometerme con los hombres, con las mujeres de esta región, con los productores, con los jóvenes, quienes son el futuro de nuestro estado, de la costa. Vengo a pedirles un voto de confianza para seguir construyendo esos proyectos que ustedes demandan, esas carreteras que traigan junto a ellas el desarrollo para esta región tan importante, el poder aprovechar mejor nuestras tierras con los ejidatarios, el poder aprovechar mejor nuestros litorales con nuestros hermanos pescadores y poder atraer los recursos necesarios para potencializar esta gran región. Una región llena de cultura, llena de fuerza en sus hombres y mujeres. Una región de la cual yo me siento hermano de la costa. Me siento comprometido con esta región porque he participado en sus proyectos. He participado en ese sueño de la carretera que traerá de la mano muchas inversiones. Hoy tenemos el compromiso, si ustedes así lo deciden el próximo 31, de apostarle a fortalecerle a la educación de los oaxaqueños. Me queda claro que esa es la ruta más corta para transformar nuestro estado. Me queda claro que la ruta de la transformación ha iniciado y que debemos de consolidarla. Hoy necesitamos proyectos que permitan la terminación de la carretera de Jamiltepec a Iztayutla y la modernización de la carretera de la costa. Hoy necesitamos la construcción de plantas de tratamientos que permitan el cuidado de nuestros ríos y arroyos y seguir con ese gran proyecto de reforestación para garantizarle en el futuro a nuestros hijos la posibilidad de tener un entorno saludable para su desarrollo. Hoy vengo comprometido a buscar que se garantice el Estado de Derecho, a buscar que los ejidatarios tengan un trato digno, a la regularización de las tierras, a que se garantice que el campesino tenga las posibilidades de acceso a la educación, a proyectos productivos, que los comerciantes tengan garantía de poder encontrar los suficientes créditos para fortalecer su comercio. Hoy vengo comprometido a pedirle a mis compañeros delegados que en la próxima asamblea que se llevará a cabo el día 31 para ratificar la candidatura al gobierno del estado, a decirle a mis hermanos de la costa, a pedirle a mis hermanos de la costa que se la jueguen con Eviel Pérez Magaña. Y hoy vengo a pedirles y a ratificarles mi compromiso con esta región, mi cariño con mis hermanos de la costa, mi compromiso con los tatamandones, mi compromiso con los jóvenes, pero principalmente con la mujer de Jamiltepec. ¡Que viva Jamiltepec! ¡Que viva la costa! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva el PRI!